11 de la mañana, 18 minutos, hora en todo el país. Qué lindo que anda internet. Quiero sonar irónico, soné irónico, ¿eh? Sumándome a algunas quejas en las redes sociales, la gente está que arde. Bueno, y no es solamente un día, ¿eh? Me parece que ya casi es una costumbre. Bueno, pasando a otro tema, mejor, mucho mejor, ¿eh? Tiene que ver, tenemos invitados en este caso. Estamos con el ingeniero Bernardo Hedwan, maestro de enseñanza práctica y docente de la escuela 4021 Martín Güemes, tutor del proyecto. Los chicos, por los chicos y el profesor, por supuesto, no lo estoy incluyendo en los chicos. Con todo respeto, ¿no? Por supuesto, no. Creo que sí, hace rato dejé de saber. Pero si quiere lo incluyo, ¿eh? Incluíme, siempre hay un chico adentro, sí. De eso se trata. Frase dicha, ya hace mucho. Pero bastante real también. Ah, no, por supuesto, depende de la actitud. Seguramente. Supuesto. Y los alumnos, Evelio Flores y Facundo Palero, estuvieron participando de las Olimpiadas Agropecuarias y tengo entendido que les fue muy, pero muy bien. También cabe destacar ¿cómo es? La ayuda de Nicolás Fernández, que también fue uno de los alumnos que participó en las Olimpiadas. Vale destacarlo. Lo que ustedes quieran destacar, sí, remarcar supuesto, o decir, sí, este sí, es el momento. ¿Eh? Claro, mira, el tema fue así. Son tres chicos que participaron de una Olimpiada Nacional que empezó a nivel institucional, primero en la Escuela Martín Güemes, y ellos fueron seleccionados ganadores de todos los proyectos que presentaron los alumnos de sexto año. Era para alumnos de sexto año. De todas las escuelas de la provincia y de la nación, todas las escuelas agropecuarias. Ganada esa instancia, seleccionado este proyecto, que ahora ellos te van a explicar bien, de qué bien. Se trata, participamos a nivel provincial y los chicos salieron primeros a nivel provincial con su proyecto en un total de 30 escuelas agropecuarias. ¡Wow! Para sacarse el sombrero. 98 sobre 100. Calificación. Genial. Tope. Y bueno, y eso nos permitió participar con 5 escuelas de la provincia de Mendoza en las Olimpiadas Nacionales Agropecuarias que se llevaron a cabo en Miramar del 1 al 3 de noviembre. Se dividió en distintos sectores y en el sector que les tocó participar, que no nos tocó participar, porque bueno, me sumo por ser tutor y tener el orgullo de haberlos acompañado, primeros a nivel nacional. Así que para nosotros, para la institución, para toda la comunidad educativa, un logro, pero mira, enorme, un honor. Sacarme el sombrero es poco en este caso. Totalmente. La verdad que estamos muy orgullosos, porque ya te digo, fueron tres instancias. La primera, si se quiere, fue institucional, viste, fue complicada, pero bueno, hubo que seleccionar un proyecto. Eso se traduce a que después a nivel provincial fue el primero, con la nota que ya te digo. Y eso nos permitió 5 escuelas, las 5 primeras escuelas de la provincia, fuimos convocados a participar entre 100 escuelas de la nación. Fueron 100 escuelas que participaron en Miramar. Y ellos en su sector, primeros. ¿Y esto sucedió cuándo? Del 1 al 3 de noviembre fue la última instancia. ¿Ahora? Ahora, sí, hace un poquito. Bueno, ahora si quieren charlamos un poquito del proyecto, que estoy reinteresado. No, por supuesto. Una introducción magistral realmente. Nos ha puesto al tanto sobre lo que vamos a hablar supuesto, ahora. Por supuesto, y esto es un poco también el logro, obviamente de ellos, pero básicamente de todos los sectores de la escuela por los cuales ellos transitan de primero a sexto año. Esto es una construcción, sí. No es un hecho aislado, fortuito, es una construcción. Y en este caso, remarcar por ahí, a veces está bastardeado, golpeado, todo. Por algún lado, el trabajo, la tarea del docente, y esto lo único que hace es... Reforzarlo. Totalmente. Reforzarlo y con mucho orgullo. Seguro, además. Totalmente. Sí, sí. Bueno, mis queridos triunfadores, ¿cómo están? Me imagino que bien, porque lo único que falta es un triunfador amargado. Que puede haber también, cada uno tiene su estilo, ¿no? Bastante bien, bastante bien. Estamos bastante bueno, bien. Cuéntenme de qué se trató el proyecto. Bueno, el proyecto en sí se trató de el mejoramiento de suelos salinos que hay en la zona, incorporando, así implantando, 2 especies forrajeras, que sería... Melilotus albus y Agropiro largado. Lo que beneficia esta... Y esto, mientras vas hablando, si me lo quieres ir traduciendo también, porque por ahí quedamos con... Claro, no. Cuando digo forrajes, son las pasturas que se le dan de comer a los animales, así en forma de pastoreo, o si no también en rollo o silo. Bueno, el proyecto, bueno, trataba de que con esta implantación que... era de Agropiro alargado y Melilotus albus, se drenara todo el suelo y bajaran las sales hacia las profundidades, y así acomodando las napas freáticas.
Para tener un financiamiento de este proyecto, también se propuso hacer una recría de Aberdeen Angus, de raza Aberdeen Angus, de vaca. Y creo que nada más. Eso ya es bastante. Ese es el resumen de todo el proceso. Perfecto. El tema es que la sal que estaba arriba la mandaron para abajo. Claro. Yo, perdón la traducción que hago. Al tener una raíz pivotante, las especies forrajeras, como explicó mi compañero, una raíz pivotante significa que penetra y va abriendo los poros de la capa del suelo. Entonces, al regar el cultivo cada 20 días, las sales van drenando hacia abajo, como dijo mi compañero. ¿Y esto qué? ¿Lo generaron, lo descubrieron, lo hicieron ustedes, digamos? Mira, es un proyecto, las instancias podían ser dos, proyectos en ejecución o proyectos a ejecutar. Este es un proyecto a ejecutar, ellos investigan y de hecho lo vamos a poner en práctica, es una cosa que vamos a poner en práctica en el año que viene, tal vez el otro. ¿Y esto qué beneficios nos estaría, porque en realidad es un beneficio para todos? Y claro, el beneficio que va a tener es que al ser también un proyecto viable, que no sale caro, o sea, sí sale caro, pero no tan caro, se puede realizar simplemente en campos donde antes los dejaban incultos, se puede realizar este proyecto mejorando el suelo y así recuperándolo para hacer plantaciones de frutales, vid o otras especies forrajeras. Esto es increíble porque hay muchos lugares que han sido utilizados y después se han quedado muertos. Y más allá del precio, teniendo en cuenta lo que equivale, me parece que siempre es económico en todo caso, ¿no? Porque con la sola ventaja de poder recuperar el suelo, o sea, de por sí es una... a futuro es total una mejora, ¿no? Claro, bueno, además nuestro proyecto tiene mucha rentabilidad porque, como mencionó mi compañero, al realizar una recría de terneros Aberdeen Angus en un lapso aproximado de 5 meses, vamos a poder pagar el préstamo para financiar este proyecto y aún así obtener ganancias. Y los años posteriores al primer año vamos a aún seguir obteniendo ganancias porque vamos a seguir realizando una recría de terneros. Lo explica de tal modo que yo digo, ¿dónde hay que poner? ¿Dónde hay que invertir? Lo ha explicado de tal modo, a ver, traiga mis ahorros. Son convincentes los muchachos. Traiga mis ahorros. Realmente sí. Sí. Con esa fusibilidad lo pudieron defender. Claro. Porque también cabe destacar lo siguiente, ¿no es cierto? Vuelvo al tema de las evaluaciones, cómo se evaluaron este proyecto. En el nivel institucional fueron docentes de la escuela. A nivel provincial hubo un solo miembro de la escuela que evaluó, que no los evaluó a ellos, ¿sí? El jefe general de enseñanza práctica, Pedro Moya. Fueron evaluados por gente que ajena a la institución. Claro, lo cual hace que sea todo más transparente, limpio. Y a nivel nacional, en cada sector era evaluado por 6 docentes que no podían pertenecer a la misma provincia de los que estaban en ese sector, y a su vez proveedores, llámese gente del INTA, de instituciones, de institutos no gubernamentales, gente absolutamente ajena a la educación. Pero sí relacionado afines, con el agro, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Totalmente. O sea que fueron muy evaluados, fueron preguntaban cada tanto de todo para que los chicos puedan expresarse, y justamente también lo que evaluaban era eso, la expresión, el lenguaje técnico, el conocimiento que ellos vienen trayendo, ya te digo, de todos los años que están en la escuela, fundamental. Sí, porque no es de un momento a otro, esto es un trabajo. No fue hecho así nomás para eso y estudiar la memoria, no, esto es un trabajo, esto es toda una comunidad educativa, acá si se quiere, indirectamente participa en la formación. Yo no entiendo, porque a veces, y no sé porque esté en contra del deporte, pero digo, a veces recibimos a deportistas como si fueran héroes, y que quizás lo son, y a veces dejamos pasar estas cuestiones donde, loco, me parece que tendríamos que haber estado ahí, recibirlos con pancartas y otra cosa, porque la verdad es que habla muy bien de nuestros estudiantes, habla muy bien, donde a veces, bueno, como decíamos, hay un sector donde intenta atacar la educación y demás, y después tenemos estas muestras donde uno dice, chao. Bueno. ¿Te pueden contar un poco lo que fue a nivel de ellos, alumnos, lo que fue la camaradería, por ejemplo, con otros chicos ya te digo, eran todas escuelas agropecuarias, cada escuela llevaba una pareja, o sea, eran dos. Imagínate, eran 200 chicos, 200 alumnos, lo que fue la camaradería, ver las distintas realidades y la escuela agropecuaria que te marca una diferencia. Vos respirás otra cosa ahí, vos ves, es otra cosa. No sé si me explico. La calidad de la educación de las escuelas agropecuarias y la nuestra en particular,
Ya te digo. Bueno, por algo, ahí está el resultado. Con estos resultados. Habla por sí solo. 11:28, ¿cómo se ha pasado el tiempo? Bueno, debo despedirlos. Ha sido un placer tenerlos aquí, felicitarlos realmente. Sí, si quieren, hacemos un ok o alguna señal positiva, por supuesto, la cena, ¿no? Claro. De ganadores. Y uno se siente un poco ganador también. ¿Eh? Por fin tengo una foto con ganadores. Ah, la verdad es que mi vida no ha sido muy buena, debo decirlo. Así que aprovecho estos momentos. Y a veces estiro las notas para que los invitados no se vayan y pasen este rato. Ha sido un placer tenerlos. Muchas gracias igualmente por recibirnos. Ojalá que, bueno, supongo que hay planes para el futuro. Se viene un año, ya este no, porque lo vamos cerrando, pero el próximo año seguramente vamos a tener novedades. Esperemos. Y aquí los vamos a tener, ¿eh? Sí. Vale. También quiero agradecer al profesor Renato Giustacori, que fue gran ayuda en nuestro proyecto, ya que nos brindó mucha información. Claro. Bien. Él es un profesor de la escuela que nos ayudó en la parte también de recrías y nos ayudó mucho a nosotros al proyecto. Y egresado de la escuela, porque en esta escuela también tiene una particularidad que tiene muchos docentes, operarios. El jefe general de enseñanza práctica egresado a la escuela. Es decir, la escuela Martín Güemes tiene como eso. Muchos vuelven a la escuela. Claro, qué bueno, porque aparte se le nota al profe de algún modo. Sí, sí, sí. Todos. Pero el cariño también, y a veces eso repercute directamente a los alumnos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por la visita. Vos, gracias. Hemos estado charlando con el ingeniero Bernardo Eduán, maestro de enseñanza práctica y docente de la escuela 4021 Martín Güemes, tutor del proyecto que nos acaban de contar estos jóvenes que han ganado las Olimpiadas Agropecuarias a nivel nacional. Estuvimos hablando con los alumnos Evelio Flores y Facundo Palero. Han pasado por aquí por la mañana de Buen Día a Día. 11:30, ahora en todo el país.